El internet nos ha abierto las puertas a un mundo lleno de nuevas oportunidades, pero a la vez nos genera una cantidad de riesgos que no conocíamos, desde algo tan simple, por ejemplo, como el robo de una clave o una estafa por internet, llegando incluso a escenarios más complejos como el grooming, la pornografía infantil o muchas de estas cosas. En este nuevo mundo somos ciudadanos digitales, con deberes, con derechos, pero sobre todo con nuevas responsabilidades. Y de eso hablaremos hoy, de cómo vivir en este mundo más ciberseguro. Amigos, yo soy Carlos Marín y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Vive Digital TV. Los invito a que interactúen con nosotros, que nos escriban a la cuenta de Twitter del Ministerio, @ministerio-tic, o nos envíen sus comentarios con @ViveDigitalTV. ¡Bienvenidos! ¿Usted sabe qué es el ciberbullying? ¿Sabe qué es el sexting? ¿Sabe qué es el phishing? ¿Sabe cuáles son las noticias falsas que ruedan en la red prácticamente todos los días? Tal vez muchos de ustedes lo saben, pero tal vez otros no. Por esa razón es que en este programa de Vive Digital TV vamos a hablar de los grandes riesgos que tiene la tecnología. La tecnología tiene grandes oportunidades, grandes beneficios, pero también tiene riesgos. Y por eso es muy importante conversar de ellos. Hoy les vamos a contar básicamente dos cosas. Lo primero, Colombia, nuestro país, tiene una política de seguridad digital que no solamente enfrenta el cibercrimen, el ciberdelito, temas asociados con la ciberdefensa, sino también principios básicos. Por ejemplo, para que a usted no le roben su clave, o por ejemplo, para que no lo acosen, o por qué no, para que no lo chantajeen ante el envío de una foto. Eso es muy importante para nuestro país y va acompañado de otro proceso, un proceso que se denomina En Ti Confío, que es una política pública en primer lugar para denunciar delitos cibernéticos, pero también para denunciar acciones que pueden afectar al ciudadano a pie. En ese sentido, yo quiero invitarlos a que hoy, en este programa, oigamos las historias ciudadanas, sepamos qué sufre el ciudadano en la calle, en un aula de clase, en la oficina, y veamos cómo entre todos podemos enfrentar esta acción. En este tipo de acciones está la víctima y está el victimario, y en la mitad está nada más y nada menos que la sociedad. Nosotros tenemos que saber cómo actuar, cómo enfrentar y cómo responder ante este tipo de acciones. Recordemos que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón. La ciudadanía digital crea competencia y habilidades en materia TIC para que cualquier persona pueda acceder a la tecnología, sacarle provecho, disfrutarla y sobre todo hacer parte de la economía digital, una estrategia que lleva años en ejecución. Ciudadanía Digital es la iniciativa a través de la cual el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pretende llegar a todos los colombianos para generar en ellos habilidades y competencias en el uso y apropiación de las TIC. Ser ciudadano digital me ha servido para conocer y hacer trámites en línea de los que disponen las entidades del gobierno y sin duda alguna para optimizar el tiempo, que es el recurso más importante para el ser humano. Con Ciudadanía Digital tenemos dos escenarios o dos enfoques muy importantes. El primer enfoque es todo el trabajo que realizaremos desde este ministerio en temas de paz. Va a estar enfocado a la generación de competencias y habilidades en víctimas del conflicto armado o sujetos de reparación colectiva, en personas movilizadas del conflicto armado y en fuerzas militares y fuerzas de policía. Para nosotros es muy importante que con Ciudadanía Digital para la Paz los beneficios de generación de competencias y habilidades en la población, en sujetos de reparación colectiva, fuerzas militares y de policía y personas movilizadas del conflicto se traduzcan en beneficios de empleabilidad, en beneficios económicos, sociales, culturales y políticos. Y el segundo enfoque es el trabajo que realizaremos con toda la ciudadanía para que puedan adquirir competencias que les permitan generar o ejercer su ciudadanía en el mundo digital. Competencias como comunicación digital, leyes digitales, ética digital, responsabilidad digital, son principios básicos para que una persona pueda ejercer su ciudadanía en el mundo digital. Me ha servido para hacer trámite mucho más rápido, para conocer la información que tiene disponible el Estado en las plataformas electrónicas y navegar el Internet para hacer algún trámite especial.
Invitamos a todos los colombianos a que amplíen la información sobre nuestra iniciativa Ciudadanía Digital a través de la página www.ciudadaniadigital.gob.co. Allí podrán encontrar información sobre el programa, sus objetivos, su alcance y sobre todo los datos de contacto para que estemos muy pendientes de esta gran iniciativa y este gran proceso. El año pasado, el Estado colombiano se comprometió a realizar acciones para mejorar la seguridad en los entornos digitales y parte de la estrategia consiste en crear campañas y contenidos para concientizar a los ciudadanos sobre los riesgos informáticos y cómo prevenirlos. ¿Qué es seguridad digital? Básicamente son todos esos controles, protocolos, herramientas, instrumentos y hasta nuestros hábitos en el entorno digital que hacen que sea un entorno seguro y confiable para todas las actividades que desarrollamos hoy día en el ciberespacio. Colombia cuenta con una Política Nacional de Seguridad Digital desde el año pasado, que es el COMPES 3854-2016. Este documento de política es referente mundial, fue el primer país de la región en adoptar una política con todas las recomendaciones que para el efecto dispuso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE y una de las primeras del mundo en adoptar estas recomendaciones. El documento COMPES es nuestro documento de política pública que se convierte en nuestra hoja de ruta. Es el norte que todo el país debe seguir en materia de seguridad digital. ¿Para qué nos va a servir este documento de política? Para orientar todas nuestras acciones, ¿en torno a qué? Para contar con un ambiente digital del cual todos los ciudadanos, empresarios, sector privado, el sector público, la academia, todos podamos sacar provecho de un entorno que resulte confiable y seguro para todas las actividades que desarrollamos en el ciberespacio. Por ejemplo, que cuando accedemos a hacer compras en línea, no tengamos temor de que nuestros datos van a ser robados o que van a suplantar nuestra identidad. Otro caso, que las entidades del gobierno hagan un buen uso de nuestros datos, que cuando se los entregamos a una entidad pública, un tercero no pueda hacer uso de esos datos. Muy importante que tengamos en cuenta que este documento de política protege sus derechos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la intimidad, la privacidad. Esos aspectos quedaron en la política para ser protegidos por las autoridades y así que sus datos estarán en buenas manos. Documento de política por sí mismo no es suficiente. Esta es una responsabilidad absolutamente de todos nosotros, de todos los colombianos. Todos debemos hacer un uso responsable y seguro de los medios digitales. Antes nuestros abuelitos nos decían, mijito, no salgas sin cerrar la puerta. Lo mismo sucede en el entorno digital. Si no queremos que suplanten nuestra identidad o que roben nuestros datos, debemos hacer un uso muy responsable de la contraseña. Que las contraseñas sean fuertes, es decir, que no sean fácilmente identificables, no utilicemos nuestra fecha de nacimiento, edad, etc. También es muy importante que en redes sociales seamos muy moderados con nuestros mensajes, pero además, ¿con quién compartimos nuestra información? ¿A quién agregamos? ¿Invitaríamos a nuestra casa a todo el mundo? Lo mismo sucede en redes sociales. Otro muy importante es en relación con la información de la empresa. Si tienes que portar información de la empresa, ten presente que en cada desplazamiento puedes exponerla y esa información puede ser muy importante para el negocio. Si recibes mensajes indicándote que te volviste millonario de un día para otro, no sigas esas cadenas, no las compartas con nadie, ni mucho menos sigas enlaces que vengan incluidos en ese tipo de mensajes. Es muy importante también que solamente hagamos transacciones en línea en los sitios en los cuales tengamos total seguridad, que corresponda a nuestra entidad bancaria, que no lleguen por un enlace, sino porque hemos digitado su dirección en el dispositivo. Esto, con toda seguridad, va a darnos mucha más seguridad digital. ¿Listo, mano? ¿Grabando? Dele, dele. Hola a todos, soy Claudita, la más bonita, y hago este video por una importante razón. Me preocupa lo que está pasando en Internet. La seguridad la estamos dejando descuidada. Venga, mano, le cuento una cosa que yo hacía. Venga, venga. Yo apuntaba en este papelito la clave del Face, la del Gmail, la de mi cuenta bancaria. Y no es que desconfíe de Alejandrita, la más bonita, no. Es que hay gente abeja que está por ahí, le coge a uno las claves y tenga, le roban a uno la platica. Por amor de Dios, cambie sus claves constantemente y guárdela secretamente, mano, no dé papaya. Pere, mano, no se vaya. Si conoce a alguien que hacía lo mismo como yo, etiquételo aquí en un comentario para que aprenda. Chao, mano. Listo, ya no más.
Le preguntamos a varias personas cómo les va con los riesgos que se encuentran en Internet, si alguna vez los han intentado engañar o qué tipo de precauciones usan. Y esto fue lo que nos respondieron. ¿Tú haces compras por Internet? ¿Haces transacciones por Internet? Sí. ¿Y cuáles son los cuidados que tienes? Pues digamos que a nosotros siempre lo que nos solicitan es tener doble clave. Entonces, tenemos seguridad, por ejemplo, de que nos conectemos desde la casa, no en computadores ajenos, ni en la oficina, ni en nada, en la casa. Yo realmente no realizo transacciones por Internet porque no me parece muy confiable. No he sufrido ningún riesgo ni me han intentado engañar, pero creo que una prevención es como tener diferentes tipos de claves para cada transacción que se vaya a hacer, para el correo. Soy muy desconfiada de las redes sociales, de hecho, cuando voy a comprar algo, primero averiguo que efectivamente si sea la información correcta, entonces no he sufrido de ninguna estafa. El uso de las telecomunicaciones es un uso demasiado complejo, la verdad pues no comentarle claves a nadie, las transacciones que se hagan son de manera muy personal. Pues yo personalmente no, pero sí tengo un familiar que le pasó, le dijeron que se había ganado un carro, un premio y se puso a meter las claves de la cuenta donde tenía ella y lo que hicieron fue que le robaron el sueldo. Yo le diría a la gente que no sean confiados, yo creo que estamos en una época en la que esas cosas se volvieron tan comunes que es obvio, o sea, son muy obvias y uno dice yo no me voy a ganar un carro, pues así como así, entonces yo le diría que no sean confiados. Eso de enviar fotos por internet y subir fotos o enviar fotos por WhatsApp, ¿no? No, pues eso no, pues por WhatsApp no, porque es que eso lo pueden utilizar para otras cosas, dependiendo de las fotos, ¿no? Pero pues por el Facebook y eso pues sí, porque pues para eso es que está, eso no sirve de galería. Yo jamás envío fotos por WhatsApp porque la pueden utilizar y son muy comprometedoras. Eso sí que menos, porque a ver, hacen un perfil con esa foto y entonces empiezan a extorsionar a la gente y tantos casos que se ven, ¿no? Pues considero que todo el mundo tiene su intimidad, ¿verdad? Pero pues es muy riesgoso porque pues tú sabes que el mundo de las redes es muy permisivo. De hecho, todo el mundo tiene acceso, entonces prefiero prevenir eso y no remitir fotos por las redes. Las noticias falsas son un fenómeno cultural y social que la gente ha convertido en contenidos virales. Y estamos expuestos a ellas todos los días, no solo en las redes sociales, sino también en el WhatsApp. Y el problema no es quedar mal informados o confundidos, sino que tomemos malas decisiones con respecto a lo que vemos, lo que se convierte en un peligro para la sociedad. El consumo de noticias falsas en este momento es algo que se ha acelerado gracias a las redes sociales. Si observamos las estadísticas, gran parte de las personas en este momento adquieren su información por medio de redes sociales. Por lo tanto, las personas tienen más posibilidades de acceder a noticias falsas si dependen exclusivamente del consumo de información a través de redes sociales. Casi siempre las noticias falsas se consumen junto a otro escenario de noticias al que ya estamos más acostumbrados, periódicos, televisión, revistas, radio. Nosotros no consumimos por entero, por lo general, noticias falsas. Es muy pequeño el grupo que solo se mantiene a través de las noticias falsas. Los efectos más fuertes de las noticias falsas a través del consumo de medios sociales provienen de aquellas personas que de forma indirecta creen en lo que les dice la noticia y solamente están pendientes de las noticias falsas. Pero hay otro tipo de consumo de noticias falsas que si va acompañado de un consumo alto también de las noticias tradicionales, en lugar de generar nuestros efectos negativos, me comienza a generar actitudes críticas hacia lo que está pasando. Lo que deberíamos estar muy conscientes en este momento es en promover sobre todo consumos más abiertos de los medios. Entre más abiertas sean nuestras redes, mejor información podremos acceder y podremos comenzar a confrontarnos también uno con el otro. Al fin y al cabo de eso trata la política, de la relación entre otros. Hoy en día tenemos acceso ilimitado a la información y con ello a millones de fuentes. Pero muchas veces olvidamos en nuestras búsquedas que esas fuentes no son verídicas. Por eso, para no caer en informaciones falsas, los invitamos a que le presten atención a las siguientes recomendaciones. Primero, no te quedes solo con el encabezado.
Los encabezados o títulos de las noticias falsas suelen ser muy llamativos para lograr que la gente dé clic en ellos y las comparta. Por eso es importante que las leas completas. Si la información es vaga, si suena muy alarmista o si es algo demasiado bueno para ser verdad, e incluso si tiene errores de redacción o faltas de ortografía, desconfía y verifica los datos antes de compartir. Segundo, revisa los comentarios de la publicación. Con la gran cantidad de información falsa, cada vez son más los usuarios de redes sociales que cobran conciencia sobre este problema y comparten en los comentarios datos sobre la veracidad o falsedad de la información. Tercero, revisa la fuente que lo publica. Verifica si se trata o no de un medio reconocido en el ámbito informativo. Aunque parezca un sitio noticioso, revisa la URL, ya que en ocasiones esta no corresponde con el nombre de la página o bien hay portales de noticias falsas que imitan el diseño de sitios legítimos. Cuarto, busca el tema en internet. Otra alternativa para saber si una noticia es real o no es investigar el tema en el buscador de tu preferencia para ver si otros medios están hablando de él o para saber si ya se ha dado a conocer que es falso. Quinto, también las fotos pueden ser falsas. Con esto no necesariamente nos referimos a que se trate de fotomontajes o imágenes editadas, sino a que en ocasiones se utilizan fotografías que llaman la atención, pero no corresponden con el hecho, el lugar o los involucrados que se mencionan. Los riesgos son muchos y los delitos informáticos también. Recordemos que el mundo digital se regula cada día un poco más y su uso responsable pues nos brindará una mejor convivencia. Pero dejemos que sean las autoridades las que nos cuenten cómo estamos en esa materia. Soy el mayor Alex Durán, soy el jefe encargado de la unidad investigativa contra el cibercrimen del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol. El Centro Cibernético Policial es una unidad especializada de la Policía Nacional que tiene a cargo la prevención y atención de los eventos e incidentes y delitos cibernéticos que afectan a los ciudadanos, que afectan a los colombianos y que tienen como objetivo afectar la información y los datos o los delitos que utilizan las redes de comunicaciones, el internet como medio para cometer ilícitos. En Colombia, la Ley de Delitos Informáticos es la Ley 1273. Esta ley lo que busca es proteger un bien jurídico denominado la información y los datos. Aparte de esto, los delitos informáticos busca también proteger la reputación de las personas, la violación de los datos personales y algunas violaciones de contenido, como las violaciones a la pornografía infantil. Existen cuatro frentes que están denominados como el CAI virtual, el grupo contra el ciberterrorismo, el grupo contra la contra los delitos de la información y los datos y el laboratorio de informática forense, como un proceso transversal de investigación a todos los demás delitos. Dentro de las conductas que más afectan a los colombianos se encuentra la estafa o venta, en la venta y compra de productos y servicios a través de internet y redes sociales. Esta conducta reporta más de 900 casos por año. Los ciberdelincuentes están expuestos a penas privativas de la libertad que van entre los 4 y los 8 años. Detrás de toda la investigación existe un personal especializado de la Policía Nacional que cuenta con herramientas, con personal idóneo y especializado para la investigación del cibercrimen, al igual que una articulación con las autoridades, con otros gobiernos extranjeros, con la Fiscalía General de la Nación y con la empresa privada. Dentro de las recomendaciones más importantes es configurar las condiciones de privacidad de las redes sociales y del correo electrónico, utilizar contraseñas fuertes, passwords seguros. A través de nuestra plataforma CAI virtual del Centro Cibernético Policial, los ciudadanos pueden acceder a estas recomendaciones de seguridad. Esta interacción la realizan policías del Centro Cibernético Policial y están al servicio de la ciudadanía. Hola a todos, soy Claudita, la más bonita, y como ya lo saben, me preocupa mucho lo que está pasando con la seguridad en internet. Estamos dando mucha papaya. Por ejemplo, yo soy un amante de las compras por internet porque gano tiempo y ahorro dinero. Y como ahora hay tantas ofertas, hay que estar bien abeja, con el ojo abierto, con el ojo abierto, con el ojo abierto, mano.
Por ejemplo, mi sobrino John Byron me enseñó unos truquitos para comprar seguro por internet y me dijo: Tita, cada vez que vaya a comprar por internet, al momento de pagar, asegúrese que en el sitio esté el candadito y en la barra de navegación la HTTPS. Esto le garantiza que el sitio es seguro. Además, les recomiendo que le soliciten a su banco un mensaje de texto o un correo electrónico cada vez que su cuenta tenga movimiento. Si ve mano, sencillo, facilito. Ahora, si conoce a algún amigo que es amante de las compras por internet, etiquételo aquí para que conozca el truquito. No demos papaya, mano. ¡Hasta luego! Ay, ¿quién me cogió el mouse, carajo, mano? Y esta semana también acompañamos a nuestro ministro David Luna en su incansable agenda por conectar al país. Fuimos con él a Villavicencio, donde inauguró una zona Wi-Fi y un Vive Lab. Y lo acompañamos también en la ciudad de Bogotá durante la jornada del Día Sin Carro a firmar un pacto de teletrabajo. Muy complacido de estar en Villavicencio con el señor alcalde, en primer lugar entregando la primera de 4 zonas Wi-Fi gratis para la gente, que se pondrán al servicio hoy mismo, una zona Wi-Fi que tiene servicio 7 días a la semana, 24 horas el día, con un radio de acción de 7.000 metros cuadrados. Ya hay 200 personas conectadas en este mismo instante y vamos por 3 zonas adicionales. En segundo lugar, un laboratorio de emprendimiento y de entrenamiento. Villavicencio tiene gran talento digital, un talento digital que le ha permitido desarrollar nuevas aplicaciones, desarrollar nuevo contenido digital, y ahora va a tener una herramienta para que podamos formar a los jóvenes y a los adultos que pueden llegar a ser los nuevos desarrolladores del futuro. Este punto nos ayuda o nos va a fortalecer a nosotros como emprendedores porque vamos a tener más herramientas para poder desarrollar nuestros productos. ¡Viva Villavicencio! Estamos cumpliendo con el Día Sin Carro, nos estamos moviendo en bicicleta, es una obligación con la sociedad y con el medio ambiente. En segundo lugar, tenemos unos espacios de teletrabajo en diferentes partes de la ciudad, uno de ellos el Parque Nacional. A lo que queremos llegar es a que en nuestros puntos Vive Digital, que tienen acceso a internet totalmente gratis, los ciudadanos se puedan desplazar y por qué no teletrabajar desde ahí con autorización de sus empresas. Ya tenemos 95.000 colombianos teletrabajando, pero adicionalmente tenemos más de 10.000 empresas que han firmado el pacto de teletrabajo. Por eso hoy, con el alcalde Peñalosa y con el presidente de Microsoft, hacemos un convenio para hacer cada día más fácil el teletrabajo. Teletrabajar es una opción, no una obligación. Y dos, teletrabajar siempre debe ser de acuerdo con el superior jerárquico. Ir una o dos veces a la semana a teletrabajar desde la casa, pero con todas las de la ley, con riesgos laborales, con salario, con pensión y con temas asociados a cumplimiento de labores. En Bogotá en estos momentos estamos bordeando la cifra de 55.000 teletrabajadores, queremos llegar a 80.000. En el país, o sea, sumando los de Bogotá, ya estamos bordeando la meta de 90.000 teletrabajadores y queremos llegar a 120.000. Tenemos una página que es www.teletrabajo.gov.co para que los ciudadanos indaguen, investiguen y seguramente se sumen. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, pero antes de irme quiero hacer una invitación muy especial. Estoy buscando una mujer para que me acompañe a hacer las presentaciones de Vive Digital TV. Así que si usted es mayor de 18 años y es profundamente apasionada por la tecnología y le interesa, pues esté muy pendiente de las redes del Ministerio y de nuestro programa, porque ahí está toda la información. Nos vemos la próxima semana, donde seguiremos contándole cómo seguimos conectando al mundo y transformándolo con tecnología. Hasta la próxima, chao.